Hola, buenas tardes a todo el público que nos sigue el día de hoy aquí a través de Deporte UNAM. El día de hoy vamos a estar con ustedes hablando acerca del juego de Go y pues de hecho aquí les quiero compartir mi pantalla para presentarles pues al panel que seguramente ustedes ya conocen, al panel de ponentes para esta sesión de Go, Ciencia, Juego, Estrategia. Tenemos a Rebeca Peña, por supuesto, nuestra coordinadora. Muchos saludos, Rebe, bienvenida. También nos acompaña Carlos Santiago, Charlie. Bienvenido, Charlie. Y Oliver Mendieta, que la vez pasada estuvo con ustedes, pero no tenía unos problemas técnicos, pero hoy está con nosotros al 100%. Oli, un placer tenerte con nosotros. Estos son los chicos del equipo representativo de Go de la UNAM y pues estarán platicando el día de hoy con nosotros acerca de conectividad y velocidad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a estar hablando qué significan estos conceptos en el juego de Go, algunos tips básicos para que ustedes puedan implementarlos en sus partidas, en sus juegos. Y pues básicamente el contenido de la transmisión el día de hoy va a estar dividido en tres grandes secciones, las cuales van a estar desarrollando Rebe, Charlie y Oli, respectivamente. Entonces, Rebe les va a hablar un poco acerca de grupos, tipos de conexiones que hay, conexiones para formar grupos, algunos tipos de saltos, y vamos a trabajar con ella tres problemas para que ustedes también puedan participar, puedan y decirnos cuáles creen que sean sus respuestas a estos problemas. Posteriormente, Charlie va a ahondar un poquito más en este tema con las consideraciones estratégicas complementarias. Va a platicarnos un poquito de una situación en el tablero real y cómo pensar una posición ya en un juego para que ustedes tengan algunas referencias de cómo jugar, cómo desarrollar sus piezas y sus posiciones. Y por último, Oli va a estar desarrollando seis problemas o alrededor de seis problemas en los cuales vamos a poder ver un poquito de estas consideraciones ya, digamos, en acción, en algunas situaciones diferentes sobre el tablero. Entonces, con esta breve introducción, yo soy Emil García, me faltó introducirme a mí. Pasaríamos a cederle la palabra a Rebe para que ella sea la que comience con esta primera explicación acerca de grupos. Entonces, Rebe, con mucho gusto dejo yo de presentar mi pantalla y te cedo a ti la palabra. Vale, muchas gracias, Emil. Pues muy bien, como lo estaba diciendo Emil, vamos a hablar un poco de esto de conectividad y saltos, precisamente porque tienen mucho que ver a lo que nos vamos a referir como velocidad en el juego. Entonces voy a empezar a compartirles mi partida para mencionarles un poco de estos conceptos de manera más puntual. Entonces denme un segundo. Dejen, empieza a compartir una partida. Muy bien, vamos a empezar con algo muy sencillo. Una conexión que es algo que hacemos directamente, de cierta forma, cuando tú conectas una piedra con otra. ¿Cuándo se van a conectar? Cuando comparten libertades y se encuentran en una misma línea de manera continua. Esto comúnmente se le llama como cadenas. Es la forma más directa de decir que es una conexión. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos conexión para los dos grupos, tanto negro como blanco. Entonces, si vemos uno y la piedra con un círculo, está formando una cadena para blanco, ya que se encuentran conectadas en la misma línea de manera adyacente. Y de igual manera, en la línea E tenemos el grupo de negro con la piedra que tienen dos y el círculo que están conectadas. Esta, al estar conectadas de esta manera, van formando una cadena, como comúnmente se les dice. Es la forma más básica de cómo conectas una piedra con la otra, pero hay más conceptos que se le pueden ir agregando. En este ejemplo, vemos que hay más piedras alrededor que no necesariamente están conectadas la una con el otro. Entonces, como vemos aquí, estas tres piedras se encuentran distanciadas de la otra y por lo tanto no son parte de ese grupo. Algo que yo les puedo decir es que, mucho como me gusta explicarlo, es que las piedras son eso, son piedras. Hasta que tú le agregas otra, se puede volver un muro que va a ser algo mucho más sólido. Entonces, para continuar, les voy a mostrar un poco más de qué otro tipo de conexiones se pueden dar.
Ok, aquí vemos otra conexión en este diagrama. Primero que nada, tenemos la clásica que acabamos de ver justamente. Es muy sencillo, la verdad, que es la de blanco, con dos y el círculo. Es una cadena directa y sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasa con el grupo que tenemos de negro? Si ven, tenemos dos piedras de negro separadas que están de manera diagonal. Técnicamente, ninguna de estas piedras está conectada de manera directa. ¿Por qué? Porque no comparten libertades y no forman una línea. Pero lo que sucede en este punto es que tiene la manera y la posibilidad de conectarse en alguna de las jugadas. Como tiene dos puntos de conexión, que en este caso es el A y el B, nunca va a perder la posibilidad de, bueno, no va a perder la posibilidad de conectarse con la piedra de acá. ¿A qué me refiero? Si blanco intenta jugar en A, negro siempre va a poder jugar en el otro punto y ya se encuentra conectada. Por eso es que se le sigue llamando conexiones, a pesar de que como tal no sea una conexión directa. ¿Por qué? Porque más adelante puede permitirse que se llegue a formar. Y lo mismo puede ser de manera inversa. Si blanco llega a jugar en el punto B, negro simplemente tiene que tomar el punto A y simplemente ya lo puede volver a retomar. Y de hecho esta posición le conviene mucho más a negro porque la piedra de aquí queda aislada. Entonces ya no tiene facilidad de conectarse a sus piedras blancas. Y precisamente esto es un poco de la analogía que le estoy diciendo. Una piedra sola es como una columna que no tiene tanto sostén. Cuando se empieza a juntar con otros es un muro mucho más sólido que les ayuda a defender su territorio. Es lo principal que vamos a ver ahorita de por qué son importantes las conexiones. Entonces, visto uno de estos que no es necesario que las conectes tan directamente para que de cierta forma estén unidas, vamos a ver más tipos de conexiones. Aquí tenemos ya un poco más de un juego desarrollado, donde vamos a ver varias formas en las que las piedras se pueden llegar a conectar. Ahora, primero, la conexión directa, que de hecho tenemos muchas. Aquí la razón por la que no la tengo marcada es porque son varias. De hecho, con su ayuda, quiero que me vayan marcando conmigo cuál es una cadena. Si ven, toda esta se considera una cadena para negro. En cuanto tenga más de dos piedras seguidas adyacentes, es una cadena. Toda esta es otra para negro. Entonces, si ven, tiene ya bastantes porque es muy común que se llegue a llevar de esa forma. Y blanco igualmente, tiene igual varias cadenas. Esas son muros sólidos, que no hay mucho que verle porque ya no hay esa permeabilidad para pasar. Como vimos en el ejemplo de aquí de F y H, simplemente blanco ya no puede pasar hacia el lado de negro y negro ya no puede pasar hacia el de blanco. Entonces es un muro muy delimitado porque es una conexión directa. Ahora, vamos a pasar al segundo tipo de conexión, que es el que ya vimos también. Es este tipo de conexión en diagonal cuando hay dos puntos donde se puedan conectar las piedras. Precisamente de nuevo los puntos A y B. Si blanco llega a tomar el punto de A, negro tiene que tomar simplemente el punto de B. Entonces, de esa manera queda conectada y no permite el paso de blanco. Entonces, aquí blanco juega en A, B tiene que jugar en negro tiene que jugar en B. A veces, normalmente, estas conexiones, como vemos, se van mediando junto con las demás tienes. A menos que sea al principio, es muy raro que te salgan conexiones tan directas o simples de esta manera que no vean influido con otras cosas. ¿Por qué? Porque en este ejemplo, que es la misma tipo de conexión, si blanco tira acá y negro no conecta aquí, va a permitir que blanco pueda presionar la piedra de negro y sea sea más peligroso la posición que tiene negro. Entonces, no es tan, digamos, tan fácil en estas posiciones cuando ya hay muchas más cosas en el tablero. Siempre hay que considerar cómo está tu tablero y qué es lo que tú tienes. Entonces, para continuar, vamos a ver ahora otra forma que se llama kaketsugi, que es muchas veces lo que le conocemos, como yo lo interpreto, de boca de tigre. ¿Por qué? Porque es precisamente esta posición que está encerrando este punto en C,
que no va a dejar a Blanco jugar ahí. ¿Por qué? Porque simplemente si Blanco juega ahí es un autotari. Y Blanco no va a querer hacer un autotari. ¿Qué quiere decir? Que se lo van a comer luego, luego. Es como si les hubiera dando una piedra a Negro y pues Negro todo feliz. Entonces no queremos eso. Entonces Blanco no va a tirar aquí. ¿Por qué? Porque inmediatamente lo capturan y no queda en una posición buena. Negro se refuerza y Blanco perdió una piedra. Entonces no es lo ideal. Por lo tanto, Blanco va a evitar tirar en esta posición de C, a menos que tenga la posibilidad de atacar otra cosa. En ese caso, atacaría desde afuera. Esa es una de las protecciones que muy seguido hacen. De hecho, son muy convenientes. Ahorita, en uno de los problemas, vamos a ver una que les adelanto de pista, pero para que vean que hay muchas formas de proteger las piedras. Muy bien. Tenemos lo segundo, que es un nudo de bambú, que le llaman. Denme un segundo que aquí agrega una piedra de más. Es en estas dos piedras blancas y con estas dos piedras se forma como dos paredes. Es normalmente cuando está en esta posición se llama un cuadro de bambú o muro o nudo, precisamente porque no vas a poder evitar que se conecten esas piedras. No puedes evitarlo. ¿A qué me refiero? Si Negro, como ahorita estábamos viendo, intenta tirar en el punto E, Blanco muy fácil tira en el punto D y sigue conectado. Si es de manera inversa y Negro tira acá, simplemente Blanco toma arriba y no quita la conexión. Entonces es una conexión que va a estar forzosamente. Generalmente en un juego, a menos que haya algo más que pueda incitar ese, que pueda amenazar al colocar ya sea Negro aquí o acá, si no va a tratar de hacer jugadas más relevantes en otro lugar. Muy bien. Una vez que vimos esta, también hay otra que se llama Watari, que es muchas veces estos puntos en la orilla donde hacen uso del tablero. Al fin y al cabo, el tablero es un espacio delimitado. Entonces, al estar en las orillas y estar, digamos, de manera bien conectada, va a evitar que el otro pueda cortarte. Precisamente es mucho el punto de la conexión, que no permitas que el otro te corte. Entonces, como vemos, aquí está F y G. Entonces, Negro no se puede meter en ninguno de estos puntos porque inmediatamente es capturado. Simplemente por la posición en el tablero que se encuentra. Entonces, no es tan bueno y Negro no va a tirar ahí. Va a intentar tirar en otros lados. Muy bien. Ya que vimos estos tipos de conexiones, hay que hablarles un poquito qué tiene que ver nuestra conectividad en la velocidad del juego. Pues muy bien, aquí podemos ver que el juego de Negro es muy compacto para cierta manera. De hecho, jugó en una sola esquina, la esquina superior derecha del tablero, mientras que Blanco, en otro lado, jugó mucho más extendido en toda la parte inferior y adquirió la parte superior izquierda. ¿Qué esto nos dice? A pesar de que la solidez que tiene aquí Negro es mucho mayor, la cantidad de tablero que está agregando Blanco en este punto es muchísima y está abarcando de gran manera el tablero. Entonces, aquí el juego que Blanco está desarrollando es mucho más rápido a comparación del que está desarrollando Negro, por cómo las conexiones que realiza Negro son muy directas. Blanco está haciendo conexiones que son más que ver con lo de los saltos, que ahorita vamos a ver. Entonces, si ven, de hecho me ha pasado muy común que algunos con los que juego que apenas van empezando, como quieren asegurar territorio luego, luego, se cierran muchísimo una zona del tablero y dejan perder todo lo demás. Entonces es un detalle que pueden ir considerando una vez si apenas están empezando, que no es necesario asegurar una sola zona pequeña. Muy bien, entonces vamos a ir con la siguiente parte. Los saltos. ¿Qué es esto de saltos? La verdad, así como tal y su nombre lo dice. Simplemente que una piedra esté separada del otro y su conexión no sea directa ni como las que hemos visto anteriormente. Para esto voy a darles varios ejemplos. Primero que nada tenemos el que se llama Iken Tobi, que es el salto de un punto. ¿A qué se refiere? En todos estos grupos de piedras negras están separadas solo por un punto de distancia. Entonces, toda esta parte se considera
sólida hasta cierto punto porque estas piedras no las vas a poder separar. Generalmente, como vamos a estar viendo, si blanco intenta atacar en el punto A, la defensa que va a agarrar negro inmediatamente es colocarla en Atari. ¿Por qué? Porque si no coloca acá blanco, le va mal, termina perdiendo una piedra. Y negro, si ven, queda muy reforzado su parte. Lo mismo se intenta un ataque acá arriba. Por lo tanto, no es lo ideal acá, porque siguen de cierta manera juntas. Si han visto, no han perdido su conexión a pesar de que no están juntas de manera directa. Muy bien, ahora tenemos otro, al que le dicen queima o salto de caballo. Esto se le dice precisamente salto de caballo porque realiza la pieza de ajedrez en el juego. Entonces, si ven, es esta forma de L y es esta forma de separarlo. Entonces, aquí es un caso similar. Si negro intenta separarlos en algún punto, por ejemplo, en el D, en el E, blanco va a proteger en el punto E. Y toda la zona de esta esquina queda protegida, por así decirlo. Entonces, no está cortando al grupo ni separándolo. De misma manera, si toma en el punto E, blanco va a colocar en el punto D y ahora va a aislar a esa piedra de negro y está más vulnerable a las acciones que tome blanco. Muy bien, entonces vamos a ver otra más, que es otros saltos. Primero que nada tenemos este de el Gran Keima, que es un salto de caballo largo y el nombre que se le da en japonés es Ogeima. Si ven precisamente porque es como una L, pero más alargadita. Entonces, en este punto, si blanco juega en A, para tratar de separar estas piedras, negro va a jugar en B. Y así continuamente. Si intenta ahora separar en C, va a poder afectarlas. Entonces, igual no pierde su conexión del todo si negro la sigue protegiendo. De igual manera, si intenta atacar en otros puntos, generalmente lo puede separar de fácil manera negro. Muy bien. Y ahora tenemos otro, que es el Niken Tobi. Este se refiere al salto de dos puntos. Si ven, es cuando las piedras están separadas por dos puntos. Entonces, no es muy complicado. Ahora vemos. Si negro decide jugar en E para presionar, blanco va a responder en F. Aquí, como yo lo podría ver, ¿por qué defiende ahí? Es porque su territorio está hacia la orilla del tablero, no hacia el centro. Entonces, eso es algo que recuerden, que van a proteger de su tablero, su territorio. Ok. Entonces, si juega de esta manera y negro intenta hacer otra cosa, blanco protege y aquí no tiene solidez. Y esta es una figura que normalmente da hacia escaleras. Muy bien, ya vimos varias cosas de conectividad y así. Entonces ahora vamos a ver problemas. Vamos a hacer yo creo que nada más dos para que no haya ningún problema con el tiempo. Entonces denme un momento que esos están en otro diagrama. Porque estos ya están en un tablero de 13x13. Como los mostré en este tablero de 19x19, se pueden ver muy fácil los conceptos de conectividad, pero los mismos los puedes llegar a aplicar en los tableros más grandes. Nada más que no debes de perder un poco cómo se están cambiando en el tablero. Muy bien, entonces déjenme voy a esto. Ahí está. Sí, se ven mis problemas. Entonces vamos a ir con este problema 1. Aquí la pregunta es dónde juega negro. Primero, lo primero que vamos a hacer va a ser observar el tablero y ver qué rayos está sucediendo. Entonces, tenemos que ver que primero aquí está sucediendo una cosa y acá está sucediendo otra. Es donde están las zonas de conflicto o pelea. El lado izquierdo no hay ninguna pelea, por lo tanto, no nos va a interesar en el momento. Ahora, ¿dónde jugaría negro? Va a jugar a comer, a capturar, a poner estas en peligro, a hacer algo hacia acá, comer la esquina. Intenten pensar qué jugarían. Bueno, mientras lo piensan, voy diciéndoles de cómo se desarrolla. Ahora, si yo decido como negro
colocar en esta figura, que la verdad cuando yo vi el problema fue lo primero que pensé, así sin analizarlo ni nada, fue colocar esas dos para yo quedarme esa esquina. Entonces, aquí no resulta la mejor idea porque blanco termina tomando este punto en J10. ¿Por qué este punto en J10 es tan importante? Porque castiga mucho las piedras negras que están aquí y las encierra hacia la esquina. De hecho, se ve ahora la extensión del blanco mucho más larga y negro pierde solidez. Incluso aunque captura aquí, es muy importante lo que había adquirido previamente. Entonces, la idea que sería aquí mejor es conectar tus piedras. ¿Por qué? Esta pared que agarra negro en este punto es muy importante para el juego, porque le quita solidez a blanco, permite que solo esté acá, y aún así las amenazas que se realicen hacia acá las puede seguir teniendo, a la vez que esta parte de negro también puede ser para él. Muy bien, los problemas son súper cortos, entonces no se preocupen. Vamos a ver otro más. Solamente dos conceptos pequeños. Uno es el Kozumi, que de hecho, pero intenten no leerlas. La idea es que aquí, por ejemplo, esperen, ¿sí me están escuchando? Es que me pareció que mi internet no estaba tan estable. Te trabaste tantito, Rebe, pero sí te escuchamos. Ah, ok, perfecto. Ok, entonces, aquí vamos a ver que lo que nos viene en el archivo sería que aquí negro jugaría, déjenme cambio primero nada más para tirar, en esta posición de 5F. ¿Por qué tirar en esa posición? Primero que nada, porque no despega de la suya, sigue una conexión diagonal y aparte de todo, va presionando a las de acá en medio. Entonces, es la posición que agarra. Y ahora, ¿cómo protege blanco? Aquí blanco protege con una muy conocida, que de hecho me imagino que ya deberían de haber pensado alguno de ustedes, que es hacer una boca de tigre doble, que en este momento se le llama Kaketsugi. Y este sería el jugar en 9J. Entonces aquí ya no hay puntos de corte para negro. Muy bien, un problemita más y ya vamos a los demás para que se vayan con todo. Ahora, por último, aquí tenemos igual otros problemas de conectividad. Voy a irme el de las letras, que es un bastante sencillo. Generalmente cuando se tienen estas paredes, líneas de cadena continua, si blanco intenta presionar para acá, aquí como ya tiene conexión acá y la piedra de Envea no la va a colocar en Atari, aún así es necesario que la coloque ahí. ¿Por qué es necesario que se coloque ahí? Porque si no, negro pierde toda la conexión que tiene en la orilla derecha y es bastante perjudicial para él. Entonces aquí es importante que negro cubra y ya se vaya desarrollando un poco de cómo va ejerciendo. Entonces ya se dan distintos formas de juego. Aquí esto es lo que nos marca un poquito la secuencia, pero lo importante es esto de punto de A y B. No permitir que negro rompa la conexión. Ok, y por último aquí vemos como uno presiona esta en Atari, pero lo que nos corresponde mejor es para jugar en estas líneas. Y bueno, ya se nos acabó poco el tiempo para mí, entonces los dejo con los Charlie y Oli, que tienen mucho por contarles. Gracias, Rebe. Gracias, Rebe. Bueno, pues yo les voy a hablar un poco más desarrollado este concepto de conectividad y velocidad. Algo que es importante recalcar que ahorita mencionó Rebe y que me he percatado que ese problema persiste. Bueno, yo actualmente me encuentro entre 7Q y este problema se sigue repitiendo. Es que en la velocidad del juego muchas veces nos centramos mucho en que el ejemplo que comentó Rebe, en el cual digamos que negro hacía en su esquinita muchas piedritas, digamos que, no sé,
Negro se va a quedar con... Que negro está quedándose con todas estas esquinitas, muchas veces, aún en, digamos que rangos más altos, se sigue cometiendo ese error. Yo creo que nos quedamos con la espinita de que queremos consolidar terreno, cuando al inicio de una partida lo más recomendable debe de ser que tú empieces, digamos que tocando todo el tablero. Vas a ir colocando una pieza por aquí, otra por aquí, otra por allá. Y normalmente se hace hasta la parte de los Yosekis, pero después te olvidas de que existe todo un tablero y pues te centras en jugar solo a atacar uno, ¿no? Nada más era eso como que para recalcar en la parte de la velocidad del juego, que muchas veces nos olvidamos del juego como tal y nos ponemos a jugar a algo que no corresponde. Para el ejemplo que yo les voy a mostrar ahorita, que tiene que ver con la conectividad, bueno, este es de una partida que es con 6 piedras de ventaja. Esto se da normalmente cuando el oponente contra el que juegas es de más bajo nivel. Entonces, se le otorgan estas piedras que van a compensar esa ventaja que tú tienes de nivel. En este caso son 6, que implica que sí es una gran diferencia de nivel, pero ese no es el punto que ahorita vamos a tratar. En general, lo que les quiero mostrar son esta serie de pasos. Aquí la zona en la que nos vamos a concentrar va a ser en esta. ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay un salto en el cual podemos llegar a perder la conectividad. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Si blanco, viendo que aquí existe un gran espacio, pues decide entrar a esta parte porque amenaza con cortar. Esta blanca va a dividir este grupo de aquí de negras y a la vez va a dejar sola esta piedra. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer para terminar en una buena posición? Esto, bueno, recordando que de acuerdo a cómo se dé la situación, pues va a ser lo que te va a convenir, ¿no? Pero les voy a mostrar unos ejemplos comunes, por así decirlo. Entonces, si negro decide tirar aquí abajo en C7, ¿qué es lo que pasa? Que le está diciendo prácticamente a blanco, está bien, córtame, yo me quedo con la esquina inferior, y tú quédate con esa zona, ¿no? Aquí ya lo podemos ver un poco más claro. Una vez que existe esta muralla, aunque blanco no tiene una base, como que se ve esa amenaza que puede representar para esta piedra blanca. Y a su vez, negro no tiene una base sólida porque supongamos que, no sé, negro va a intentar tirar por acá, pues blanco puede invadir en esta zona, y lo cual ya como que ni le dio esta esquina, ni le salvó esta zona, ¿no? Queda todo muy vulnerable. Entonces, esa como que no parece ser una buena opción. Vamos a probar otras opciones, ¿no? Esta, por lo menos para mí, era la más intuitiva cuando empecé a jugar, pero no resulta ser tan buena. Veamos por qué. Bueno, cuando blanco pinza de este lado, lo normal es que uno pince de este otro para que así no obtenga la fuerza, que ahorita les voy a mostrar cómo se vería esa fuerza. Pero ¿qué es lo que pasa? En este caso, si hacemos eso, el blanco va a conseguir su objetivo. ¿Por qué? Porque logró entrar en este grupo, logró entrar de nuevo. Esta esquina queda vulnerable y ni siquiera se ha salvado este punto. Entonces, resulta un poco complicada seguir esa secuencia, ¿no? Entonces, volviendo aquí, esta es la formación que les decía. Si negro decide tirar aquí, blanco va a tirar aquí. Y entonces, esta figura va a tener más fuerza que si hubiéramos seguido incluso esta secuencia, ¿no? Porque aquí son solo 2 piedras y además no está rozando la piedra que teníamos anteriormente. Entonces debemos de tener cuidado con estas formaciones porque aquí ya blanco tiene una fuerte, fuerte influencia sobre todo este territorio y pues negro se quedará con estos puntos, pero blanco consiguió lo que quería a final de cuentas, ¿no?
lo que debemos de tomar en cuenta es un proverbio que dice que no juegues al lado de un lugar donde puedes hacer corte. ¿A qué me refiero con esto? A que supongamos que vamos a hacer esta secuencia. ¿Qué es lo que pasa si negro con la intención de intimidar tira de este lado? Bueno, pues en su afán de intimidar no va a lograr nada, porque cuando blanco conecte va a tener fuerza de este lado, proyectada hacia este lado y proyectada hacia este lado. Entonces, eso no es lo que deberías hacer. Básicamente lo que te dice es o cortas o no cortes, porque si no, pues solo vas a generar que esa fuerza crezca más de lo que quieres debilitar, ¿no? Entonces, no es lo recomendable de hacer. Ahora bien, los voy a llevar a... ¿Qué es lo que sería, digamos, que más óptimo hacer? Que claro, debemos de recordar que es dependiendo del tablero. Si, digamos, por aquí ya está blanco consolidado, ahorita van a ver por qué ya no sería tan factible. En este caso, otro proverbio que podemos utilizar es el hecho de que, bien, si tú sabes que ya te cortaron, que ya no tienes esa capacidad de unir tus piedras como lo es esta, porque aquí existen tres espacios, los cuales para rellenarlos termina cortándote. Entonces lo que vas a hacer es dar fuerza a tus grupos sin darle fuerza a este que está débil, ¿no? Entonces lo que se hace en este caso, negro extiende. ¿Con qué intención? Con la intención de amenazar de este lado y de amenazar de este lado también. Entonces, blanco, como no quiere quedarse encerrado, porque si no su piedra habría sido un desperdicio, decide extender. Pero negro puede darse el lujo de volver a extender porque la amenaza sigue, ¿no? A final de cuentas, este grupo no, esta piedra no tiene base y este grupo también está como que vulnerable, ¿no? Aquí entra el conflicto de qué es lo que quieres. Si blanco decide defender aquí, pues bueno, negro puede tomar este lado, ¿no? E inversa. Si blanco decide tomar este lado inmovilizando esta piedra, pues bueno, negro puede tirar aquí y ya como que divide esta piedra de esta, y pues cada una trae un peligro, ¿no? Porque a final de cuentas aquí tampoco negro está totalmente muerto, todavía puede intentar correr por esta zona. Bien, ahora les voy a mostrar otro ejemplo en el cual vamos a ver qué es la conectividad. Bueno, ¿cómo es que nos sirve la conectividad, ¿no? En este caso, blanco, en lugar de hacer un corte, él decide ir por la vida. Decide que si él tira aquí abajo, negro está ocupado defendiendo, y en eso blanco puede lograr unos puntos, ¿no? Y aquí es lo que vamos a ver. ¿Cuáles son los pasos a seguir después de esto? En este caso, la mejor opción para negro parece ser que es aquí este D8. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso, si blanco intenta colocar en B, pues solo va a generar que lo corte, ¿no? No resulta ser una buena jugada para blanco, porque le va a dar bastante fuerza a negro, lo cual pues ya como que sería decirle quédate esa esquina. Pero ¿qué es lo que pasa? Si blanco tira aquí, bueno, pues ya se le ve como que más consolidado, porque negro tiene que defender aquí. Y si defiende aquí, blanco tiene, digamos, que esta entrada para aprovechar hacer los ojos. Pero ¿qué es lo que pasa? Estas tres piedras con esta conexión ya son bastante fuertes y proyectan mucha fuerza hacia aquí, ¿no? Entonces, aunque se continúe jugando y blanco, digamos que le quita esta esquina, bueno, le quita parte de la esquina a negro, para negro resulta beneficioso porque logró proyectar su fuerza aquí y quedarse con muy pocos puntos de este lado, pero que serán recompensados cuando juegue de este lado, ¿no? Entonces debe de haber ese equilibrio. Dependiendo de la proyección hacia dónde quieras dibujar tu juego, qué tan agresivo, qué tanta imaginación le pongas a tu tablero, ¿no? A final de cuentas es dibujar,
dibujar una formación que te dé esa, esa fuerza y a la vez pues combinar la, el atacar con el defender y pues proyectar tu estrategia, ¿no? Entonces, esa sería una opción. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué otras opciones serían malas? O sea, me refiero a que negro no tire de este lado. Bueno, de otra forma, negro queriendo defender tendría que tirar de este lado. En este caso, pues ya aseguraría esta esquina y quedaría, digamos que de una forma regular, ¿no? Queda, quedan como que cosas pendientes, pero pues es una opción que cada uno considerará, ¿no? ¿Pero qué es lo que pasa? Bueno, pues aquí blanco decide extender y queda como que con esta amenaza, ¿no? Aquí negro tiene que decidir si extender de este lado para empezar a amenazar aquí esta zona baja, pero a su vez blanco puede empezar a amenazar esto, ¿no? Entonces, pues se vuelve en una, en un combate de decisiones, tú qué quieres, yo qué quiero, y pues luchar por cada quien a ver quién gana, ¿no? Entonces, esa sería una opción. ¿Y por qué negro no puede tirar de este lado? Bueno, porque debemos de recordar que si tiramos de este lado, entonces volvemos a la primera proyección que era en esta, en la cual blanco genera un muro hacia este lado y a la vez genera debilidad por este punto. Entonces no resulta ser muy, muy favorable esta para negro. Y para blanco sí, entonces debemos de tener cuidado de esta clase de jugadas porque a final de cuentas fue en diferente orden, pero llegamos al mismo resultado. Tenemos que ver con claridad qué es lo que estamos jugando y pues si bien no aprendértelo de memoria, recordar esa clase de patrones que se presentan en los juegos, ¿no? En este momento le voy a dar la palabra a Oli para que él les pueda explicar otros ejemplos de conectividad y velocidad de juego. Va, gracias. Bueno. ¿Ya se puede ver mi pantalla? Sí, Oli. Ok, gracias. Ah, bueno. Ok. Ok, aquí, esta es una partida. Estas, las partidas que les voy a presentar son en tableros de 19x19 y la mayoría son jugadas por profesionales. Bueno, fueron partidas ya oficiales. Ok, lo que tenemos aquí es que blanco con la piedra que está marcada con la X está picando la forma de, blanco, de negro. ¿Qué sucede cuando se pica la forma? Estás teniendo, por así decirlo, un ataque sobre el oponente. Y es un movimiento forzado porque, como ya han mencionado mis compañeros, lo que están haciendo es atacar el corte. Entonces, este negro, forzosamente y de manera natural, lo que tiene que hacer es conectarse. Cuando negro se conecta, está fortaleciendo sus grupos y además de que está fortaleciendo sus grupos, está manteniendo la conexión de este grupo de aquí con la conexión de este grupo de acá, evitando, o bueno, no evitando, pero sí haciendo más difícil un ataque directo. Posteriormente, como se ha mencionado, es muy importante mantener la velocidad en el juego. Entonces, después de esta jugada, se pueden hacer otro tipo de diferentes jugadas en lugar de solo estar atacando a este grupo. Y como se ve más adelante, el grupo posteriormente, más adelante en el juego, el grupo blanco queda débil y puede ser atacado por el grupo negro. De tal forma que en esta posición, estas cinco piedras blancas ya están muertas, ya no pueden, ya no tienen forma de salvarse, porque al estar desconectadas estas piedras blancas de todos los otros grupos blancos, ya no hay forma posible en que se conecten. Si blanco intenta conectar con este grupo blanco, negro corta. Y por el otro lado, si blanco intenta hacer esto, negro vuelve a cortar, conectando siempre sus grupos y haciendo más fuerte y más sólido su juego. El siguiente ejemplo que tengo es... Ahí, Oli, creo que la moraleja podría ser que ante el asomón de corte hay que conectar, ¿no? Sí. Sí, cuando corta, ante el corte, ante... Sí, ante cuando te pique en tu forma, conecta. Sí, ante la amenaza, ¿no? De que quieren ahí penetrar entre dos piedras tuyas,
se pone el oponente, conecta para evitar cualquier... cualquier problema después. Exacto. Bueno, la siguiente problema, aquí lo que ocurre es que el jugador blanco juega de una manera muy agresiva. Corta estas piedras negras con esta blanca, como si esta de aquí no estuviera. Esta de aquí está haciendo que negro se encierre, que quede aquí atorada en la esquina. Sin embargo, esta piedra de negro está apoyando directamente a este grupo. Bueno, indirectamente al grupo. Cuando negro hace este corte, permite que este grupo de blanco esté desconectado y este grupo de blanco también esté desconectado. Cuando uno desconecta grupos, hace que el oponente esté en desventaja. Hace que los que él ahora tenga que pensar en la forma de sus grupos para poder vivir y después atacar. Entonces, aquí la respuesta, lo que tiene que hacer blanco, lo que tiene que hacer negro para poder defenderse primero, antes de atacar siempre hay que defenderse cuando sus grupos están en riesgo. Entonces, tiene que dar jana a la piedra y blanco tiene que contestar. Cuando blanco contesta para evitar el atari, negro conecta y en esta forma, negro aquí puede hacer una base y blanco ahora es el que está en problemas. Su ataque fue demasiado agresivo al intentar meterse en la esquina. Entonces ahora tiene este grupo en peligro al cual se le pueden poner en atari y tiene este otro grupo el cual está todavía en más peligro porque no tiene una forma de irse al centro todavía. Entonces ahí hay una pelea para que uno de los dos grupos viva, ¿no? Ahí se vería ya más adelante en la partida qué sucedería, pero ese es un detalle que luego, por ejemplo, cuando uno ataca, tiene que estar seguro de que su ataque puede o ser muy efectivo o de plano, si no funciona, que tenga una forma de escapar o de poder tener fortaleza después para que no pierdan esas piedras. El siguiente ejemplo... Oli, tantito, en el ejemplo anterior... Ajá. Si regresamos un momentito. Sí. Ajá. Esa posición, ¿cómo se originó? Ah, la, okay. La posición de la esquina. Comienza con el... con... así. Con el ataque de blanco, con este ataque de blanco. A ver. Hace esto, negro baja, blanco baja, negro corta y blanco baja. Ok. Ajá. Entonces, ¿negro juega jane por abajo? Sí, negro juega jane por abajo. Blanco contesta aquí y negro conecta. ¿Y ahí qué posibilidad de juego tendría el blanco? Porque por ahí en el problema que leíamos decía que te dejaba que las variantes de blanco las dejaba al lector. Entonces, ahí tú no sé, como blanco, ¿dónde se te ocurriría jugar? ¿Ah, yo como blanco? Si tú fueras blanco ahí, a ver. Si yo fuera problema blanco. En tiempo real. Pues. ¿Qué te dice tu instinto? Hablando de conectividad. Estoy conectado. Pues es que tengo la opción de poder saltar aquí con este grupo. O hacerme una especie de boca de tigre aquí para proteger este. Sin embargo, creo que algo por ahí sería importante, ¿no? Ajá, sin embargo, hacer eso hace que negro pueda extenderse por acá. A ver, ¿tú haces la boquita de tigre? Vamos a ponerla. Okay. ¿Y negro extiende? ¿Podría extender defender su forma primero antes de extender? A ver, ahí es clave cuál va a ser primero, ¿no? Sí, primero sería jugar acá abajo. Bueno, por aquí. Yo creo que S3 se ve bien. ¿Esta, no? Sí. S3 se ve bien. Y ahí blanco, ¿como que se te antojaría a ti hacer? Ah, blanco puede meter en atari esta de negro. Ok. A ver, vamos a verla. Negro sale. Negro sale. Y blanco tiene que defenderse. Tiene que ahí proteger, ¿verdad? Ajá. Y ahí sí ya se ve dificilón para el negro, para blanco, que diga, ¿no? Sí. ¿Cómo, ahí tú como negro, cómo atacarías al blanco? ¿Blanco? Si ahora tú fueras negro, ajá, ¿qué jugada te... ahí cuál harías después de Q7? ¿Cuál crees? Imagínate, ahora tú eres negro, es tu turno. Y no sé si Rebe o Charlie quieran también por ahí decir... opinar algo, a ver, echarle una ayuda. Oli está. Es
que ahí negro lleva la ventaja, ¿no? Se movió esto. Bueno, ajá. Aquí lo que podemos intentar es, por ejemplo, un ataque a N4 que iría forzando como que mientras negro va creciendo, N4 al lado, para así formas un amenazas, ¿no? Un snapback. Ajá, amenazas con matar el grupo que está ahí, por lo cual tiene que salir, y a la vez negro va creciendo mientras los grupos de blanco siguen quedando débiles y huyendo nada más por su vida. Exacto, ahí el blanco está en problemas. No sé si Rebe quisiera opinar algo más o algo diferente. Muy bien. Va, perfecto. A mí la que más me gustaría ahí, creo que Oli también estaba tentándola. ¿Cuál es la que tú jugarías, Oli, como negro? Estaba tentando hacer Atari o hacer este. Ok, mira, fíjate, ahí yo creo que la mera buena es P8. P8, esta. P8. Esta. P8, porque de alguna manera cuando te pegan con Kozumi, tú normalmente lo que haces es extender hacia arriba, ¿no? Ajá. Entonces, vamos a extender. Y pues ahí blanco tiene que empujar para salir forzosamente, ¿no? Con esta, ¿no? Blanco tiene que empujar. Y ahí negro, por ejemplo, ahí podría negro jugar N4. Sí, pero lo que intentas poner en Atari antes, yo creo que es muy pequeño. No hace como que mucho. Exacto, porque negro quiere fortalecer la piedra de Q8 y así mantener el ataque en ambos frentes. Perfecto, Oli. Pues te dejo para que sigas con el siguiente problema. Ya se me olvidó cuál era el otro. No, no te preocupes. Bueno, alguno de los que tengas por ahí preparados. Me acuerdo. ¿Cuál es este? Ah, es que se mueve mucho esto. Se ve grande ese árbol de variantes que tienes en el sí, diagrama. Sí, es que hay muchos problemas. Entonces, ya me perdí cuál era cuál. Este está interesante. Este habla del Kozumi. Aquí en este, por ejemplo, este grupo, hay una pelea otra vez, nuevamente entre blanco y negro. Y lo que está pasando aquí es que, de alguna forma, este grupo de negro está tratando de salir hacia el centro. Y esta piedra de aquí está, pues, débilmente pinzando al grupo de blanco. Entonces, lo que primero hay que hacer es poder sacar a este grupo de aquí. Entonces, se juega un Kozumi, un movimiento en diagonal, de tal forma que negro pueda salir hacia el centro y además esté amenazando este grupo, porque lo que tiene que hacer ahora el grupo de blanco es tener que salir. No se puede quedar adentro, porque esta misma piedra que está aquí está amenazando con evitar que el grupo se escape. Entonces el grupo tiene que tratar de salir, y cuando el grupo se mueve, negro amenaza al de acá. Esta piedra de negra todavía no está muerta, puede volverse a mover, y ahora blanco tiene que pensar qué va a hacer con este grupo. El chiste es que los grupos de tu oponente estén siempre desconectados y amenazados. Aunque es difícil ya en la práctica, pero de eso se trata. Ya cuando se está llegando al medio juego, es que tus fuerzas estén empujando al contrario hacia donde tú quieres. Que siempre estés tratando de evitar que conecten sus grupos para que tú tengas fuerza. Y ¿cuál otro? Ay, es que se hizo un relajo aquí con estos. Ah, ese está bueno. Ajá, está padre. Lo que tiene aquí es que este grupo de blanco está tratando de escapar, porque si se fijan bien, el grupo está siendo amenazado por esta muralla que tiene aquí. Y aparte está siendo amenazado por todas estas piedras de aquí que aparentemente están conectadas. Entonces lo que tiene que hacer blanco es tratar de escapar. Y lo que uno tiene que, en esas situaciones uno tiene que tomarse su tiempo para poder ver qué hacer y no equivocarse. Aunque de alguna forma aquí parece que blanco ya está hacia afuera. Tiene otro problema. Si negro consigue cerrarle esta zona, toda esta parte de aquí va a ser influencia de negro y es potencial territorio, y hace que blanco tenga una enorme desventaja, porque ya posteriormente tratar de invadir esto y reducirlo es más difícil cuando hay más piedras negras que tuyas. Entonces, lo que tiene que hacer blanco es hacer un salto. Ahí, en A.
Cuando blanco salta en A, aunque negro intente cortar, blanco corta aquí, evitando que estos dos grupos conecten, y además tiene esta amenaza. Si blanco llegase a hacer esta jugada, pone en atari este grupo, obligando a negro a conectar, y además hace que todo el grupo de aquí adentro se quede amenazado y pierda la conexión, haciendo que todo ese grupo se muera, y ahora pues, además de que blanco tiene toda la ventaja ahora de que pudo salir y tener influencia hacia esta parte de negro, ahora tiene también estos puntos. Entonces es importante que negro no tenga esa jugada. Bueno, no permitir que negro, que blanco corte, y pues ya así, aquí ya blanco prácticamente ya se metió en el territorio, ¿no? Pero pues tu grupo sigue vivo y pues puede seguir habiendo ahí pelea. Y yo creo que eso ya sería todo por mi parte. Nada más ahí, Oliver, una pregunta. A ver, cuando negro empuja. Ajá. ¿Aquí? Sí, negro empuja, blanco empuja aquí. También. Negro corta. Corta. ¿Aquí? ¿Cómo es que negro corta? Ajá. ¿Cómo es la continuación? Bueno, la continuación es que blanco ponga en atari. Ok, negro conecta. Negro conecta. Y otra vez. La tecnología a veces no nos ayuda. Negro conecta y pues ya aquí de alguna forma ahora hay que preocuparse por estas dos. Hay que preocuparse por esas dos, ¿verdad? ¿Cómo conectarías tú por ahí? Con esta. Muy bien, ok. Y ya sí, esta parte es difícil de cortar porque... Ahí ya capturaste todo, ¿verdad? Sí. Si hacen esto, pues aquí ya conecta. Sí, oye, entonces para evitar que negro pierda esas, ¿cómo juega negro entonces? Negro lo que tiene que hacer es, pues, o conecta primero, pero pues si conecta aquí, blanco ya conectó y ya salió. Ah, mira, ahí por ejemplo yo te recomendaría, Oli, en lugar de conectar con una conexión directa, como nos decía Rebe al principio, Rebe nos mostró otro tipo de conexión en la cual hablaba de dos paredes. No sé si te acuerdas, a ver. ¿De bambú? El nudo de bambú. Entonces, ahí cuando negro defiende el corte de Q11. ¿Aquí? ¿Este? Sí, ¿no? Porque si ahí se viene la noche, ¿no? Sí. Entonces, después de que negro conecta por ahí, no sé, con Q11, creo que el libro decía S11. S11, aquí. No. Espera. 11. Ahí está. Exacto. Entonces, ahí el blanco, ¿cuál podría ser? Ya después de esta pequeña... Blanco juega... Exacto. El nudo de bambú te conviene más porque tiene más impacto, por ejemplo, en contra de las piedras de M11, que la pura conexión sólida. Ajá. Siempre que tengas oportunidad, juega el nudo de bambú. Ya esa era a lo que quería llegar con esta pequeña secuencia. Perfecto, pues Oli, muchas gracias y también gracias a Charlie y Rebe por presentarnos estos ejemplos, estas definiciones que dio Rebe al principio acerca de los tipos de saltos que hay. El salto de caballo, que de hecho toma el nombre de ajedrez, es una jugada muy popular en el Go. Entonces, practíquenla, nos invitamos a ustedes a que intenten hacer el salto de caballo en sus juegos. Y recuerden que la mejor forma de desarrollar sus piezas es a través de saltos, ¿de acuerdo? Evidentemente hay situaciones en las cuales vamos a querer jugar con una conexión directa, como cuando algún oponente nos pega con una de sus piedras, por ejemplo, con un kusumi, con una diagonal, casi siempre es bueno extender con una conexión directa, pero en, digamos, por ejemplo, la apertura, hacerlo a través de saltos y extensiones, es muy importante. Pues ahí es donde podemos ver un poco el contraste entre la conexión y la velocidad. A veces sacrificamos un poco la conexión con tal de desarrollarnos con más velocidad y pues la idea es encontrar un balance, que ustedes encuentren un balance en sus partidas. Pues bueno, básicamente con eso nos estaríamos despidiendo el día de hoy. Muchas gracias a todo el público que nos sigue en estas transmisiones. Por ahí estamos compartiéndoles una convocatoria para la segunda liga de Go Prometeo. Los invitamos a que la revisen. Me parece que hoy es el último día para que envíen su inscripción. Rebe es la que está coordinando el evento. Entonces, los invitamos a que nos sigan a través de Taller de Go UNAM. Chicos, aquí en Facebook
Y pues nos despedimos. Muchas gracias nuevamente a Rebe, a Oli y a Charlie por su esfuerzo para preparar estos materiales. Y nos estaremos viendo el próximo jueves, que si mal no estoy, el tema de esa transmisión va a ser Infinitos en el Tablero, Lucha de Co. Para que también vayamos preparando los contenidos. Y pues bueno, con eso me despido y nos despedimos todos. No sé si alguien quiere agregar algo. Bueno, nada más lo último que quería agregar es que siempre que logres cortar un grupo es una victoria para ti. O sea, bueno, claro, siempre que vivas es una victoria. Entonces, siempre que puedan cortar un grupo y de forma correcta que vivan, es una buena alternativa. Pues eso, y pues gracias por vernos. No sé si alguien más quiere agregar algo. No, nos estaban preguntando los cuestionarios que cuando va otro live. Apenas organicé uno pequeño donde dimos generalidades. Dentro de una semana más voy a organizar otro por si quieren las bases, así brevemente. Entonces, sería todo por mi parte. Nos vemos. Entonces, manténganse al tanto en Taller de Go UNAM aquí en Facebook y nos vemos próximo jueves. Hasta la próxima. Bye, bye.